Gracias y desgracias del ojo del culo. Dirigidas a doña Juana Bucha, montón de carne, mujer gorda por arrobas. Escribiólas Juan Lamas, el del camisón cagado, don Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Quién tanto se aprecia de servidor de vuesa merced que le podrá ofrecer, si no, cosas de culo? Aunque vuesa merced le tiene tal que nos lo puede prestar a todos. Si este tratado le pareciera de entretenimiento, léale y pásele muy despacio y a raíz del paladar. Si le pareciera sucio, límpiese con él y béseme muy apresuradamente. No se espantarán de que el culo sea tan desgraciado los que supieren que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren esta fortuna de ser despreciadas de ella, y él en particular por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo, pues mirado bien es el más perfecto y bien colocado del, y más favorecido de la naturaleza, pues su forma es circular como la esfera y dividido en un diámetro o zodíaco como ella. Su sitio es en medio como el del sol. Su tacto es blando, tiene un solo ojo, por lo cual algunos le han querido llamar tuerto. Y si bien miramos, por esto debe de ser alabado, pues se parece a los cíclopes, que tenían un solo ojo y descendían de los dioses. El no ver es falta del amor poderoso, fuera de que el ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niña, y bien mirado es más de ver que los ojos de la cara, que, aunque no es tan claro, tiene más hechura. Si no miren los de la cara sin una labor, tan llanos que no tienen primor alguno, como el ojo del culo, de pliegues lleno y de molduras, repulgo y dobladillos, con una ceja que puede ser cola de algún matalote o barba de letrado o médico, y así, como cosa tan necesaria, preciosa y hermosa, lo traemos tan guardado y en lo más seguro del cuerpo, pringado entre dos murallas de nalgas, amortajado en una camisa, envuelto en unos dominguillos, envainado en unos greguescos, abahado en una capa. Y por eso se dijo: bésame donde no me da el sol. Y no los de la cara, que no hay paja que no los haga caballería, ni polvo que no los enturbie, ni relámpago que no los ciegue, ni palo que no los tape, ni caída que no los atormente, ni mal ni tristeza que no los enternezca. Lléguense al reverendo ojo del culo, que se deja tratar y manosear tan familiarmente de toda basura y elemento, ni más ni menos. Demás de que hablaremos que es más necesario el ojo del culo solo que los de la cara, por cuanto uno sin ojos en ella puede vivir, pero sin ojo del culo ni pasar ni vivir. Lo otro sábese que ha habido muchos filósofos y anacoretas que para vivir en castidad se sacaban los ojos de la cara, porque comúnmente ellos y los buenos cristianos los llaman ventanas del alma, por donde ella bebe el veneno de los vicios. Para ellos hay enamorados, incestos, estupros, muertes,
adulterios, iras y robos. Pero cuando por el pacífico y virtuoso ojo del culo hubo escándalo en el mundo, inquietud ni guerra, cuando por él ningún cristiano aprendió oraciones, anduvo con sinfonías, se arrimó a báculo, ni siguió a otro como se ve cada día por falta de los de la cara, que expuestos a toda ventisca e inclemencia de leer a fornicar y de una purga, de una sangría, le dejan a un cristiano a buenas noches. Pruébenle al ojo del culo que ha muerto muchachos, caballos, perros, etc. Que ha marchitado hierbas y flores como lo hacen los de la cara, mirando lo ponzoñosos que son por lo que dicen que hay mal de ojo. ¿Cuándo se habrá visto que por ser testigo de vista hayan ahorcado a nadie por él, como por los de la cara, que con decir que lo vieron forman sus calumnias los escribanos? Fuera de que el ojo del culo es uno, y tan absoluto su poder, que puede más que los de la cara juntos. ¿Cuánto se ha visto que en las irregularidades se metan con el ojo del culo? Lo otro, su vecindad, es sin comparación mejor. Pues anda siempre en hombres y mujeres vecino de los miembros genitales, y así se prueba que es bueno, según aquel refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Él se acredita mejor con la vecindad y compañía que tiene que no los ojos de la cara, pues estos son vecinos de los piojos y caspa de la cabeza y de la cera de los oídos, cosa que dice claro la ventaja que les hace el serenísimo ojo del culo. Y si queremos subtilizar más esta consideración, veremos que en los ojos de la cara suele haber, por muy leves accidentes, telillas, cataratas, nubes y otros muchos males. Mas en el del culo nunca hubo nubes, que siempre está raso y sereno, que cuando mucho suele atronar, y eso es cosa de risa y pasatiempo. Pues decir que no es miembro que da gusto a las gentes, pregúntenselo a uno que con gana desbucha, que él dirá lo que el común proverbio, que para encarecer que quería a uno sobremanera, dijo: más te quiero que a una buena gana de cagar. Y el otro portugués, que adelantó más esta materia, dijo que no había en el mundo gusto como el de cagar si tuviera besos. Pues qué diremos si probamos este punto con un texto de filósofo que dijo: no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar. Y otro dijo lo descansado que queda el cuerpo después de haber cagado: no hay gusto más descansado que después de haber cagado. Los nombres que tiene juzgarán que no tienen misterio. Bueno es eso. Dícese trasero porque lleva como sirviente a todos los miembros del cuerpo delante de sí y tener sobre ellos particular señorío. Culo, voz también compuesta, que lleva tras sí la boca del que le nombra. Y ha habido quien le ha puesto nombre gravísimo y latino, llamándole antífonas o nalgas, por ser dos. Otros propiamente le llaman asentadera, algunos trancaelo, y no he podido ajustar por muchos libros que he revuelto para sacar la etimología. Lo más que he hallado
es que se ha de decir trancaíjo, por lo arrugado y pasado que siempre está.